Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que se está conectando a su transmisión en vivo Noticias Saltillo. Muchas gracias por su preferencia. En este momento estoy en la Colonia de la Minita, justo en el cruce de las calles Pedro Anaya y Joaquín Herrera, donde se registra un fuerte accidente vial provocado por el conductor de este vehículo Volkswagen Bora con placas de Nuevo León, que se desplazaba pues a gran velocidad por la calle de Pedro Anaya, y al llegar a este punto pues chocó contra un vagón de la marca Ford que se encontraba estacionado de una empresa de transporte personal. A toda velocidad se estrelló contra él. Ustedes pueden ver los cuantiosos daños que quedan en el vehículo responsable, tanto como en el vagón afectado que estaba estacionado, mismo que salió proyectado contra un vehículo Cavalier, donde también quedaron daños materiales. Vamos a ver el otro vehículo que también estaba estacionado. Es este vehículo color rojo, un Cavalier, que también se encontraba estacionado. El vagón fue proyectado por el vehículo Bora, que pues sí se desplazaba a alta velocidad aquí por la calle de Pedro Anaya. El conductor responsable se encuentra en estos momentos retenido a bordo de una patrulla de la policía municipal del área de tránsito, pues dejó cuantiosos daños materiales. Asimismo, también hay dos personas que se encuentran lesionadas, están a la espera de que arribe una ambulancia, pero pues hasta el momento no ha llegado. Comentan que pues tienen varias, ya casi una hora hablando al 911 y no les han dado respuesta para el arribo de la ambulancia. Están tirados ahí en la banqueta, ahorita no se pueden ver ya que están al lado del vagón que les estoy mostrando en las imágenes, pero pues sí, hay dos personas lesionadas que tienen que ser atendidas por una ambulancia. Y bueno, pues esta es la información que le tengo hasta acerca de este aparatoso percance vehicular aquí en la Colonia La Minita. Esté al pendiente de las redes sociales en nuestra página web www.noticiasaltillo.com.mx, donde encontrará toda la información más relevante que sucede en cuestión de policía acá en la región sureste del estado de Coahuila. La gente que pregunta sobre el incendio de Gonce, ya fue consumido las llamas, pero continúan las maniobras por parte del cuerpo de bomberos. Están realizando ahí maniobras de enfriamiento y ventilación, pero ya el fuego ya fue apagado por los bomberos de diversas estaciones que acudieron ahí al incendio de Gonce. Si usted no vio esa transmisión, usted la puede encontrar ahí en la página, aquí en la página de Facebook de Noticias Saltillo, puede encontrar la repetición de la transmisión acerca del incendio que se registró ahí en la tienda de Gonce. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.